Juan Pinto Durán. Ya estamos en el complejo deportivo de Juan Pinto Durán con el tiquitiqui Raúl Toledo. Y la pregunta de inmediato, Raúl, ¿esto tiene relación? Finalmente, después del arreglo por los premios en dinero para las clasificatorias sudamericanas y el camino a Rusia 2018, ¿no serán igualitarios? ¿No serán iguales para todos? Cuéntanos detalles, tiquitiqui en Pinto Durán. ¿Cómo te va, Tigre Cruces? Claro, porque primero le juegan la psicológica a Sergio Jave, que nos suba el dinero. Finalmente son 12 millones de dólares a repartir. Son dos ítems. El primero es por el proceso clasificatoria, o sea, por el inicio de este camino rumbo a Rusia 2018. Ahí hay un monto de dinero. Después, por logro objetivo, o sea, llegar a la cita planetaria de 2018, hay otras luquitas. Pero aquí viene lo bueno, porque hay ranking, hay categoría para los jugadores según el club que pertenezca. Papel y lápiz a todos los oyentes de ADN. La primera es para los jugadores que están insertos en la categoría, por llamarlo de alguna forma, Champions League, o sea, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo. La segunda categoría es los jugadores que pertenecen a equipos que militan en la Europa League o bien de segundo orden en Europa. Es el caso, por ejemplo, de Felipe Gutiérrez, si bien es cierto, no está jugando esta Europa League, pero pertenece a un equipo de segundo orden en el viejo continente. En la tercera categoría para estos premios están los que actúan en México u otros clubes de Sudamérica, por ejemplo, Eugenio Mena, y el cuarto son los jugadores que militan en Chile. Así se va a repartir el botín, entonces son premios diferenciados para todos los hombres que actúan en la selección nacional, Víctor Cruces. A ver, o sea, si, por ejemplo, hoy Chile le gana 2-0 a Colombia. Con dos pepas de Bocellur. Con dos pepas de Bocellur. Bocellur, por jugar en la liga chilena, recibe menos plata que Claudio Bravo, solo por el hecho que él juega en el Barcelona, que juega la Champions League. Tal cual. Así es. A ver, repitámoslo otra vez. A ver, por si alguien no lo entendió, porque el sistema de reparto de premios, el acuerdo al que llegaron los jugadores con la NFP, que tiene un pozo total de 12 millones de dólares, el pozo máximo, digamos, tiene una discriminación en la entrega de los montos. Esto es que si un jugador está por el solo hecho de jugar un equipo que está en la Champions, recibe más dinero que un jugador que está en el campeonato chileno o en la liga mexicana o que es un equipo menor de Europa. Es decir, este acuerdo, como queda claro, le asegura mayor dinero a Bravo, a Vidal, a Alexis y a los que juegan la Champions, Marcelo Díaz antes jugaba en Suiza. Europa League. Les asegura más dinero por el solo hecho de estar en los clubes que están. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después del escándalo que hubo hace menos de un año, debido a la discriminación que sufrieron más de 40 futbolistas, a los cuales no se les quería pagar los premios por un sistema mañoso que favorecía a los jugadores que estaban en Europa, los jugadores persistan y nuevamente hayan presentado un plan de entrega de premios discriminador, donde de una manera tremendamente desleal, desfavorecen a sus propios compañeros en la cancha? La segunda pregunta es, ¿cómo Johnny Herrera acepta esto? Porque Johnny Herrera juega en la liga chilena. Él simplemente por estar en la U va a recibir menos premios que otro jugador que pueda estar en la banca, pero que está en Europa. Como Carvajal, la convocatoria anterior. Exactamente. Jugador de Palestino. Como yo, no estoy hablando de los jugadores que tienen peso en el camarín. ¿Cómo Jan Bosellún acepta esto? ¿Por qué él va a recibir menos plata que Matías Fernández? ¿Por qué él está en Colo-Colo y Matías Fernández está en la Fiorentina? Ahora, él es de la comisión de premios. Entonces, yo no entiendo cómo Bosellún acepta esto. ¿Qué dicen los jugadores que no están en esta convocatoria, que pueden ser llamados más adelante? Pensemos que señor Esteban Paredes, que fue figura en el triunfo contra Uruguay y que recibiría menos plata simplemente por estar en el fútbol chileno. Me parece que este acuerdo es obsceno, y que los jugadores no han aprendido nada, y realmente lamento que Claudio Bravo,
que conversó con nosotros acá, que lo entrevistamos a partir de este mismo tema cuando ocurrió el escándalo en los premios anteriores, que él dijo que no era su culpa y que al final él fue la cara de esto, persista él, que evidentemente tiene mejor educación y es más centrado que otros compañeros un poquito más efusivos o más diletantes. Es que esto yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero también tiene un componente ideológico empresarial, porque se podrá arguir, digamos, que estamos insertos hace buen rato ya en el fútbol empresa, ¿no? Está bien, pero es que solamente sí. Déjame terminar la línea argumental para que tú hagas tu apunte. Finalmente lo que se implementa, si es que esto se confirma, y todo apunta que sí, porque este es un reporteo serio de ADN, es que en el fondo acá se está aplicando un modelo que hoy día rige en muchas empresas chilenas. En muchas empresas donde, por ejemplo, el escándalo de la Araucana. Pero sin ir tan lejos, por ejemplo, hay muchas empresas que a sus trabajadores le dan un sueldo 13. Uh-huh. Y el sueldo 13 del gerente general es distinto al sueldo 13 del gerente de marketing, que es más bajo, y es distinto a un operador, sí, o al guardia. Hay una diferencia. Entonces hay una proporcionalidad, hay una proporcionalidad de reparte de utilidad. Claro. Pero resulta que en la cancha no hay cargo, pues, papá. Bueno, es que eso, bueno. En la cancha. No, yo lo planteo como elemento de debate. No hay cargo. Yo estoy de acuerdo contigo. Habrá titulares y suplentes, pero en la cancha, en el partido específico, puede ser figura el inesperado o puede ser el culpable de la derrota, el más pintado. Aquí me parece que ha operado... Como ha pasado, con sí. Paredes, que estaba fuera de todo, vino la con Uruguay, como Campos Toro en su minuto, hay muchos, ¿no? La verdad es que yo esperemos que se acabe el partido, evidentemente, pero lo que ocurrió, si esta fórmula para entregar premios es así, es decir, que los que juegan en Europa, solo por jugar en Europa, reciben más plata que los que juegan en otras ligas, aquí alguien va a tener que intervenir. No la NFP, pero sí Jorge Sampaoli. Porque Jorge Sampaoli tiene una ideología y anda declamando del amateurismo y un montón de cosas. Yo entiendo que Jorge Sampaoli no se puede meter en la negociación de los premios, pero sí tiene el deber de salvaguardar cierto equilibrio en el camarín. Porque al final del día el que dirige el equipo es él. Y otra cosa que es muy importante, Claudio Bravo como capitán tiene la obligación de salvaguardar los intereses de todos sus compañeros y no solamente de los que ganan más plata o de los más famosos o de los que les va mejor. No puedo entender que una vez más los jugadores hayan hecho esto, es que no lo puedo creer, después de un escándalo que tuvimos hace un año, donde si no fuera por la prensa, más de 40 futbolistas chilenos no hubieran recibido los premios que legítimamente se habían ganado en la cancha. Y me gustaría ver también qué dice el sindicato de futbolistas y qué dicen los jugadores que están en la liga chilena. Nuevamente se los pasan por el aro. Esto es una vergüenza y también es muy importante. ¿Qué dice Fernando Felicevich? ¿Por qué? Porque él, si bien es el manejador de Vidal y de Alexis, también el manejador de una serie de jugadores que se van a ver afectados en este trato discriminatorio. Es que realmente insólito lo que acaba de ocurrir. ¿Con la camiseta de Chile? No, pero después andas con las lágrimas de cocodrilo, de que bajen la entrada, de que la gente quiere ir al estadio, que no puede pagar. Y a sus propios compañeros le niegan el dinero que legítimamente se ganan. No, ya no les creo más esas lágrimas de cocodrilo. Chao. Van a haber chao. Reacciones. No, el verso ese, no, queremos que bajen las entradas, no, que la gente merece ir al estadio, y a la hora de repartir los premios, no. Todo para mí y ustedes, que son los Cumas que juegan en la Liga Chilena recién, nada. Una vergüenza.